noches, bienvenidos a Punto de Giro. Estamos muy contentos como cada jueves de saludarlos, de compartir este momento con ustedes, una hora para entretenernos, para conversar de cosas positivas y para conocer la vida y las experiencias de personas que merecen eso, conocerlas, disfrutarlas. Y hoy, pues para nosotros hay un invitado muy especial, hay gente que uno conoce, Oscar Darío. No, no estoy hablando de usted, lo estoy saludando simplemente. Sí, primero lo estoy saludando. Muchas gracias. También te conocí a ti, Andrea. No, yo, de verdad. Interesante. Sí, no, muchas gracias. Pues yo, y tan linda como está hablando de mí, ¿qué será? No. No es de ti, no es de ti. Mira que te estoy tuteando y todo. Tranquila tú. Ay, pero les decía, hay personas que uno conoce y que siempre le gustaría volverse a encontrar y que por fortuna la vida pues le da esa oportunidad. Hace algunos añitos apenas usted y yo estábamos en un programa muy bueno también que se llamaba Etcétera. Y ahí uno de nuestros más recordados invitados es el invitado que tenemos hoy. Han pasado muchas cosas, nos va a contar muchas más experiencias. Por fortuna la vida ha cambiado bastante y él es Álvaro Molina Villegas, publicista, cocinero, pescador, pescador de ilusiones también, de todo. Total. Bienvenido, Álvaro. No, muchas gracias. Qué rico volverlos a ver. Qué bueno. No sabía cómo se llamaba Risa Loca. ¡Ay, ve! Aprendiste. Ya libré. Oscar Darío. Nadie es perfecto. Bueno, ahí tiene vio ya. Bienvenido usted también, porque es que se me delica si no le doy la bienvenida. No, para nada. No, Andrea, no, vamos de una vez al tema, porque con él hay mucho para hablar, pues, y para conocer. Entonces, a lo que vinimos es prácticamente. Es que yo ya lo vi a usted muy interesado, porque le dijeron comida. Y le dio hambre. No, yo dije, no, él trajo algo por ahí. Yo sé que no lo va a sacar en este momento, pero más que ahorita, con el programa, lo vamos a... No, tranquilo. Al revés, vine a ver qué me dan. Ah, ¿cómo así? Álvaro, hay muchos temas por hablar. Comencemos por ese, que es como la vida, la cocina. ¿Por qué cocinero y no chef? No, cocinero es algo con lo que uno pues generalmente nace o se cría gracias al gusto por comer. Es lo primero, pues imagino que es lo que le pasa aquí a compañero Oscar Darío. Ella me regañó, más esté regañado. Ella me regaña, pero me regañó usted. Pero chef no, porque mira, chef es un cargo. Sí. Y mi negocio, pues que yo con cariño le digo, estadero es muy chiquitico, pues somos 2, 3, en los fines de semana somos 4, 5. Y llamarme chef es como uno ser el gerente de una tienda de barrio, pues, el presidente de un granero. Eso no, es que chef es algo a lo que se llega después de muchos años. A mí mucha gente me dice así, pues, pero en realidad no, porque nadie ni me ha nombrado, ni yo tengo el bagaje que realmente pues tiene. Es que un chef es como un general de la República y uno no puede pensar. Algunos hacen el... ¿Creen que hacen el, prestan el servicio militar y salen de general? ¿Y ya se cree general? No. Hay mucha tela para cortar ahí antes. Hay muchos acá que no saben eso o que no son conscientes. No, pero fuera de que en general es por haber prestado claro, el servicio. Como claro, dice, o lo que pasa es que hay un tema y es que muchas instituciones educativas le han ofrecido a los pelados el título. Nadie sale graduado de gerente, como nadie sale graduado de chef. El oficio es cocinero. Sí. Inclusive más que una profesión, es un oficio. Porque se aprende más con la vida que con la universidad. Claro, y es una vocación también. Total, es una vocación. Y un apostolado de mucha entrega, muchos matrimonios, muchos divorcios, muchas quemadas. Sí, porque mira, el cocinero de lunes a viernes trabaja sin parar, en cambio el fin de semana trabaja el doble. Ay, Dios, claro. En las fechas especiales, el Día de la Madre, pues trabaja el triple, y en Navidad lo mismo, y en vacaciones, o sea, nosotros tenemos una cosa, pero no nos molesta, pues, porque para eso, ¿para qué estudiamos? Pues, para eso
eso, para eso es que estudiamos. Pero yo sí quiero saber, Álvaro, ¿cuándo descubrió su pasión por la cocina? Bueno, no, hay que decir, él no lo va a decir porque es que él es demasiado modesto y lo hace con toda autenticidad, porque no le gusta que lo elogien demasiado, pero Álvaro Molina es toda una institución en cuanto a la gastronomía, sí, señor, en el país y, por supuesto, en Antioquia. Y por eso, pues, hay tantas cosas por hablar de él. Pero lo que te preguntaba, Oscar, ¿cómo, la pasión por la cocina empieza, como dije ahora, en la pasión por comer. ¿Comías mucho crecí desde chiquito? Impresionante. Yo crecí en una casa con unos papás muy dedicados a la cocina. Mi papá inclusive pues daba clases de cocina. ¿Ah, sí? Claro, pues que él trabajaba pues en seguros. Sí. Y mi mamá era una ama de casa de esas tradicionales antioqueñas que no repetía un solo plato en el mes. ¡Ay, Dios! Ella pues le daba las instrucciones a la señora que fue la que me enseñó a mí, que se llamaba Carmelina. De qué hacía, qué debía hacer de almuerzo y de comida, y nosotros pues el ritual alrededor de la mesa era sagrado. Sí. Teníamos que estar bañados, arreglados, no podíamos hablar de muchos temas, de política, de religión o de plátano, eran temas vetados. Prohibidos, nada de eso. Sí, nada, solamente temas pues como familiares y éramos todos sentados, o sea, a la mesa. De verdad, había era especial siempre ese sopa, momento. Seco y sobremesa, siempre. ¿Sí? Todos los días al almuerzo una sopa, la comida otra. Yo muchas veces le decía a mi mamá, mamá, danos la puntadilla acá, la naranja. Decía, no, es que ya este mes ya comemos. Sí. Y no éramos tampoco pues de que todos los viernes frisoles, pues yo soy de frisoles, no de frijoles. Yo soy Entonces, ¿y la mamá dónde aprendió tanto? No, la necesidad de las mamás de antes, sí, pues que querían mantener al marido en la casa y tomando nota y copiando. Yo tengo todos los folders de ella en que están las recetas de las amigas y todos con el nombre. Es que la carne de luz. ¡Ay, qué belleza! Sí. Es muy bonito, sí. Me recuerda como a ese libro de la mamá de Héctor Abad Pasiolince, que también... Claro, eran íntimas amigas. ¿Ah, sí? Mi mamá tiene recetas en el de Cecilia. Sí. ¡Ay, qué bonito! Sí, 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 claro. Inclusive en el libro de Héctor, en que cuenta la muerte del papá, sí, dice, mi mamá estaba hablando con su mejor amiga y era hablando con mi mamá, porque ellas eran íntimas amigas. ¿Cuál era el nombre de tu mamá? Gloria. Gloria Villegas. Doña Gloria, bueno. Ese es un bonito dato. Sí, sí, eran pues, y yo conozco pues a todos los Abad desde hace muchos años. Eran dos familias muy amigas. Estudiaste en colegio de curas, creciste con curas. No y digo eso, nada. Pero mira, eso te hizo captar, entender, percibir una visión diferente de la religión que, digamos, no está ceñida a los cánones como ortodoxos, pero sí tienes una relación muy espiritual. A ver, yo me crié en el Colegio San Ignacio, pues que era un tema muy con mucha moral, eso lo agradezco. Sí. Pero yo, la visión mía de la religión inclusive es un tema más familiar. Y es muy espiritual. Ha sido muy espiritual, más que una religión, sí, más una cosa pues espiritual. Sí, porque te he oído decir que la gente debe ser buena, sea cual sea su religión. Ah, sí, no, total, total. Eso pues yo no creo en eso de que el que peque y reza en patas. Yo no, eso nos ha hecho mucho mal. Sí, claro. Eso nos ha hecho mucho mal. Sí, sí, eso sí es verdad. No, pero quiero que hablemos de comida. Ay, pero espérese. Que Álvaro primero estudió publicidad. Primero fue la publicidad, porque la cocina yo creo que ha estado durante toda la vida. Toda la vida, toda la vida. Sí, yo crecí pues escondido detrás de una puerta a los 3 y 4 años, mirando cocinar. Y robando comida. Cada vez que sonaba el teléfono y la señora salía a contestar, yo me metía ahí. Ella me salía a perseguir con una escoba. Pero después yo estudié, fue mercadeo. Lo que pasa es que en la familia, los hermanos, nosotros somos 6, los hombres, todos han trabajado en publicidad. Sí. Y yo cuando terminé, me estudié mercadeo para trabajar en la agencia y trabajé muchos años en la agencia.
pero ¿cómo siempre, fue esa experiencia? De, ¿cómo siempre es la con ganas de ser guía de pesca. Yo primero fui guía de pesca. ¿Ah, sí? Sí, apenas terminé la publicidad. Como un instructor de pesca, ajá, pero es alguien que te lleva a pescar, te enseña, te dice, lance allá, allá le van a picar, baje la vara, suba la vara, chuse, le están picando, lo que sea. Es una persona, es como un entrenador que te acompaña y es un oficio que existe en muchos países del mundo. Aquí, de hecho, ya hay mucha gente. Yo, inclusive, he creado montones, porque ajá, yo doy clases de pesca hace muchos años. Yo me gasté la liquidación como publicista estudiando para ser instructor de pesca. Sí. ¿Y uno dónde estudia eso, Álvaro? Y, digamos, hay una época en que era muy difícil estudiar cocina. Sí. Aquí, cuando yo terminé el bachillerato, pues muy poquita gente, sobre todo muy poquitos hombres, y solamente estaba la posibilidad del SENA ya a finales de los 80. Y para estudiar cocina había que salir del país. Ajá. Claro que yo soy más del lado, como dijo en estos días una niña del concurso nacional de cocinas tradicionales, que yo era jurado y le preguntaron, ¿usted cómo aprendió a cocinar? Y dijo, mirando. ¡Ah! O sea, porque esa es la crianza de nosotros, mirando, mirando. No, y además en la casa con semejante creatividad. Sí, en la casa se comía rico, la verdad. Sí. Y yo desde chiquito, yo a los 5 años, le hacía papitas fritas a las vecinas. Ay, pero qué es esa belleza. Claro. Sí. No, me imagino, todas esas vecinas enamoradas de Alvarito. Ahí está la Virgen. Ahí está la Virgen, una de las frases de Álvaro Molina. Bueno, pero entonces te fuiste a estudiar Argentina, ¿cierto? Yo estudié mercadeo acá, sí. Me retiré la publicidad, monté el restaurante primero antes de estudiar a lo buen antioqueño. 6 años después me fui a estudiar a Argentina, pues, pero nunca la carrera completa porque ya tenía el restaurante, hice pues montones de cursos. Me llevé inclusive varios cocineros, colegas con restaurante. Ajá. Y tenemos una historia muy linda, y es que el día que salimos del primer día de clases, éramos todos sentados en una mesa preocupadísimos, porque todos tenemos restaurante, y decíamos, nosotros no sabemos nada. Ay. Entonces, fue un impacto, porque es que entre el empirismo y la academia se encuentra uno muchas veces, pues, que hay una distancia grande. Claro que definitivamente, pues, lo que más nos educa es lo que uno estudia por su cuenta, que es lo que yo le digo a los estudiantes. Si usted no estudia por su cuenta, todos van a cocinar lo mismo después, entonces ninguno va a salir adelante. Sí, eso es verdad. Sí. ¿Y entonces en Argentina cuánto tiempo? No, en Argentina, yo he ido a Argentina pues por ahí 20 o 30 veces a estudiar muchas veces, voy mucho a pescar, voy mucho a cocinar. Te enamora ese país como mucha gente, total, ¿cierto? Total, soy enamoradísimo de Argentina. Sí. Sí, hay algo especial allá. Sí, sí, y tengo muchos amigos allá. Sí. Y voy mucho a pescar porque es un país donde cuida mucho el medio ambiente. Y cierto que son buenos amigos, son muy buenos impresionante, amigos los argentinos. Y son muy amorosos, cercanos. Al Maradona, que es el prototipo pues del argentino así arrogante, ¿no? El argentino es una persona absolutamente hospitalaria y querida, pues. Enseguida volvemos a la cocina, Álvaro. ¿Por qué la pesca? ¿También fue por el papá? ¿Te llevaba a pescar? Yo crecí desde los 2 años pescando por todos los ríos de Antioquia con mi papá. Sí. Y ya, como les dije, pues, cuando me retiré la publicidad, me fui a estudiar a Estados Unidos para ser guía de pesca, instructor de pesca. ¿Qué decías? ¿Que acá no se estudiaba eso? No, que salir. No, eso no existía aquí. Yo pues, abrí como mucho ese camino aquí, e inclusive muy difícil. La mayoría de clientes tenían que ser de afuera. Porque un antioqueño, para reconocer que otro pesca mejor, es muy difícil. Entonces, era muy difícil que me pagaran. Pero pues logré sobrevivir y ya terminé fue dándole curso a un montón de pelados que están haciendo lo mismo. ¿Y cómo logras entonces compaginar ese mundo de la pesca con el mundo de la cocina, en el que ya te profesionalizaste, que es a lo que te dedicas desde hace tantos años? ¿Cómo fue esa combinación, esa fusión de sabores? Sí, eso realmente es parte de lo que me hace más feliz en la vida, porque precisamente por decir algo, yo los fines de semana siempre me voy para un pueblo, entonces
Me gusta conocer todos esos héroes anónimos de Caspete y de Fondas. Esas señoras que la señora pues mira en Santa Fe de Antioquia que hace el tamal con maíz fermentado. O el señor que hace en Carolina del Príncipe los quesitos que me gustan, o la señora que me hace los fiambres envueltos en hoja. Entonces aprovecho mucho para hacer como ese combinado gastronómico. Qué bonito. Y en realidad, a través de gente muy humilde, que es lo más bacano, porque yo digo que los procesos gastronómicos empiezan desde abajo, que es lo que no han entendido muchas organizaciones que están tratando de sacar la cocina adelante con los restaurantes pinchados de la zona rosa bogotana, y eso pues que devolverse a la esencia, porque eso no es la cocina colombiana. Sí, eso sí es verdad. ¿Cuáles son los mejores pueblos o sitios para uno ir a pescar? ¿Quiere usted diga, pescar? A pescar. Uno, sí. Pues el Peñol es sensacional, la represa es buenísima. Carolina del Príncipe es un paraíso, tiene unos sitios impresionantes. San Rafael tiene varias represas y está llena de ríos, pues que son como los balnearios de Antioquia. Y afortunadamente con los años se ha recuperado un poquito el recurso, porque ya la gente ha entendido más. Por decir algo, los que vamos a las represas, en un porcentaje muy alto, yo diría que hoy más del 50%, lo que pescamos lo devolvemos al agua. Pero precisamente, ¿cómo es esa filosofía de que pesque y devuelva? Pesque y devuelva, sí, eso fue algo que trajimos hace más de 30 años aquí a Medellín y a Colombia, pero que en el mundo existe hace más de 100 años. Porque se entiende que la pesca, la pesca deportiva es una y la pesca recreativa es otra. Se sobreentiende que si haces pesca deportiva no puedes matar el objeto pues que te da la felicidad. Entonces el pescador recreativo generalmente sí saca para consumir, y además las técnicas son muy distintas, los anzuelos son distintos, no pasa eso de lo que la gente cree, que uno se sienta ahí horas a esperar. Y que es aburrido. No, eso no se parece. Entonces, ¿cómo es? No, por ejemplo, pescamos con mosca, que es un sistema pues del siglo XII en inglés y chino. Mosca es que para que Andrea entienda, yo sí sé, o sea, yo obviamente gracias, sé que es compañero, mosca, gracias. Todos aquí saben, de hecho todos saben. Yo sí sé. Pero pues como para que Andrea sepa qué es pescar con mosca. Sí sé, pero es para que la gente sepa. La pesca con mosca o el mosqueo es como la alta cocina de la pesca, o sea, es lo máximo a lo que puede aspirar un pescador. Y es una técnica muy bonita en que se imitan todas las cosas que comen los peces, hechas con plumas, con telitas, con materiales sintéticos ahora, con corcho, con un montón de cosas. Entonces pues empieza, porque el pescador generalmente o diseña o construye, eso se dice atar, pero y son imitaciones pues increíbles, porque imita por ejemplo el jejen. O sea, yo tengo moscas de un milímetro que imitan el jejen, que lo pica uno y uno no creyera, pero una trucha en un río con corriente a las 7 de la noche está subiendo a comer jejen a la superficie. Entonces, y son métodos poco invasivos, generalmente el pez solamente queda tocadito un poquitico, pues no, prácticamente ni se da cuenta de qué le pasó. Él cree que lo picó un parásito, porque a todos los peces los pican los parásitos en el agua. Ahí me acuerdo de una frase muy, de tus frases también, es que en la vida como en la pesca hay que saber cuándo cambiar de carnada. Total, total. Claro, hay que estar cambiando la carnada en todo. En todo, ¿cierto? Claro. En el matrimonio. y mátalo y todo. Álvaro, venga, y aquí el paisa, si es consciente, si es capaz de hacer eso de pescar y devolver. No, afortunadamente, o sea, eso fue una lucha muy difícil con los pescadores de hace muchos años. Sí, claro. Pero gracias a Dios los pelados entendieron la importancia de conservar el recurso, pues porque seguramente quieren pescar durante toda su vida, y hoy por hoy gran parte de la gente que sale, sobre todo en las represas, devuelve. Y
gracias a eso se han recuperado especies ya un poquito. La zabaleta se ha recuperado algo. El bass, que es una joya que tenemos acá. Bueno, ya porque él dice pescado, eso, que yo me ofreciera. Sí, no, pues que el pescado yo se los guardaba. Ay, pero ya que está explicando. Él me lo frita. Tan colaborador. No, yo lo guardo para que usted me lo frite. Tan colaborador. Aparte todo con churro. Ya que mencionas especies, Álvaro, de pescado, hay muchos mitos en torno a eso, que este tiene más mercurio, que le recomiendan a uno comer de tal otro. ¿Qué recomendás, por ejemplo? ¿Y te gusta el pescado a vos? A ver, yo como algunos pescados en algunas partes, pero no es en general lo que más me gusta, sí, porque durante muchos años pesqué en el Chocó, en lancha, y el olor del pescado me cansó. Sí. Es que el olor del pescado muerto es muy desagradable. Cuando nosotros los devolvemos no huelen a nada. Sí, eso no. Sí me gustan algunos. El tema que mencionas del mercurio, las, sí, especies, o sea, nosotros lamentablemente, y no es un tema antioqueño, sino Colombia, yo estuve por allá en el Fórum de Barcelona en el año 2008 y mostraban cómo Colombia es el tercer país con más problemas en el agua dulce en el mundo. ¿Ah, sí? ¿El tercero? Y somos uno de los más ricos proporcionalmente, claro, pues, en agua dulce. En agua. Y particularmente las aguas del oriente antioqueño están llenas de metales pesados, de contaminantes de origen orgánico, de fumigantes, de residuos de minería y de muchas partes de Antioquia. Uh-huh. Entonces, no solamente hay que tener cuidado con el pescado, sino con la lavada de los vegetales, sobre todo con la lavada de los vegetales. Sí. ¿Más que con el pescado? Mucho más, sí, total. Oh. Porque generalmente muchos de los vegetales que se cultivan en Antioquia son lavados en las mismas quebradas y es como lavar, pues, en la fuente de contaminación. Entonces, ¿y qué especies de pescado, por ejemplo, serían los menos perjudiciales? Los de criadero. Uh-huh. Los de criadero. Es que para eso, o sea, es como, ¿por qué comemos vacas si no comemos las tres guaguas, pues, que quedan? Uh-huh. Porque, o sea, la cría y el cultivo hacen que el ser humano, pues, desde la prehistoria consuma ciertas cosas. En estos días leí una cosa muy interesante, ¿por qué comemos unos animales y otros no? Pues el ser humano come animales herbívoros, no carnívoros. Uh-huh. Solamente algunas culturas, particularmente, pues, del oriente, de la India, comen algunas especies de animales carnívoros, pero mire que uno no come animales carnívoros. Sí, es cierto. Sí. Entonces, pues, sí, hay que tener cuidado con muchos pescados. Pero usted dice que los pescados de criaderos, ¿y cómo hago yo para saber si en el restaurante me están dando un pescado de criadero o si yo voy a un sitio a comprar el pescado para hacerlo en la casa, que si es de criadero? A ver, mira, generalmente la trucha, la tilapia, la cachama, lo que llaman aquí mojarra, que también es una tilapia generalmente, vienen de criadero. Ahora hay un tema muy complicado, y es la basa o panga, que es un pescado que está llegando del Vietnam, del río Mekong, que dicen, pues yo no he ido, que es más limpio el río Medellín que el río Mekong. Dios. Entonces, ay, caramba. Esos peces, pero eso es lo que más se está consumiendo, sí, hoy. Y nosotros en el sector tenemos una campaña, no para que no lo venda, porque en muchos países se está vendiendo, sino para que le diga a usted qué es lo que, exacto, le están dando. Sí, es verdad, porque es que porque se lo meten por róbalo, por bagre, ajá, simplemente por pescado del día. Sí, eso sí es verdad. También entra a jugar ahí un asunto ético total, en el sector de la gastronomía. Mm. Vea, a usted le va a encantar algo de lo que Álvaro nos va a hablar enseguida. Y es que la historia de la gastronomía paisa es una antes y después, por supuesto, ¿de qué? De la bandeja paisa. Ay, no, eso sí. Entonces, vamos a hablar de chicharrón, de frisoles, no de frijoles. Frisoles. De plátano maduro, de todo. Ya regresamos, estamos con Álvaro Molina Villegas. Recuerden escribirnos, numeral, punto de giro, TM. Calma, no calma. No nos demoremos, por favor. Estás viendo Punto de Giro. Estamos hablando
hablando con Álvaro Molina Villegas, cocinero, quenochef, publicista, pescador. ¿Cuántas más cosas podríamos decir de este hombre? Pero que más me gusta, escribir. Escribir, claro. Enseguida vamos, por supuesto, a hablar de eso, que nos hace mucha falta esa columna en Vivir en el Poblado, pero bueno, ya nos dirá dónde lo podemos leer. Álvaro, la bandeja paisa, un antes y un después en la gastronomía antioqueña, pero es que hay que decir una cosa, Álvaro es bastante crítico. Yo soy muy estudioso. Sí. Y digamos que me tocó vivir, no todo de ser grande, pues como digo yo, es maluco, me tocó vivir como esa transformación de la cocina, porque sí. Digamos, nosotros... ¿Vos cuántos años tenés? ¿O no se puede preguntar? Sí, no, yo sí, yo tengo 38. Ah, no, está todavía muy pelado. A ver, en el plato antioqueño era frisoles con chicharrón o frisoles con carne en polvo. Uh-huh. Cuando había un cumpleaños o algún evento familiar, le migaban carne en polvo y le encimaban el chicharrón. ¿Ah, sí? Claro, pero la bandeja paisa... Era una ocasión especial. Claro, la bandeja paisa es un plato que nació en restaurantes y en hoteles. En paradores turísticos en los años 80, y no voy a ser tan duro. No, hágale. Pero digamos, que un momento cultural de Antioquia del cual nos deberíamos tratar de olvidar, en el que un personaje llegaba a un sitio y decía: yo quiero un buffet con todo. Que es todo lo que él conocía. Sí, Álvaro, la polvo, cultura traqueta de los 80. Carne en polvo, chorizo, morcilla. Bueno, oiga, y aclaraba, no me vaya a poner papa y yuca, que eso es lo que comen los pobres. ¿Verdad? Claro. Claro, entonces, porque es que eso a mí me da risa cuando dicen que un plato de arriero, pues es que qué arriero tenía para poner en una bandeja. Ay, sí. Ni tiempo, ni plata, ni. Entonces es un plato que, como dice Julián Estrada, que es un crítico muy grande, es una exageración. Uh-huh. Es un plato, pues, y si uno lo analiza, porque lo hemos analizado desde muchos puntos de vista, digamos, es un ataque, puede ser un ataque al mismo metabolismo humano, porque es que hay bandejas paisas aquí que tienen 2.500 calorías. Ay, Dios mío. Entonces eso es lo que uno se debe comer más o menos en 3 días y Andrea por ahí en 8. Entonces, fuera de eso, el hecho de que eso tenga tantas cosas ricas no quiere decir que todas juntas vayan. Ahora, es un pecado, yo me como una... cada 2 o 3 años. Ay. Trato, la semana pasada se murió, pues para mi gusto, el grande de todos esos temas, que era Orlando Montes, sí. El dueño del trifásico. Ah. Sí, yo pues me pongo arrozudo cuando pienso, allá nos íbamos grupos de cocineros y pedíamos 2 para 5, para 6, y quedábamos pues súper llenos, claro. Porque eso, pero es un plato, pues, que digamos no tiene un análisis ni nutricional ni un balance gastronómico. Porque pues, por eso digo, una cosa es buena, y entonces el melocotón es rico, pero no quiere decir que lo pueda poner en el mismo plato pues con una ostra, ¿no? Claro, entonces, claro. Eso pasa, pero lo que pasa es que sí, eso atiende a unos cambios culturales muy grandes. Y a esa época de la exuberancia, de la exageración, de la ambición, de no me sirva en plato, sírvame en bandeja. ¿Cómo que plato? Nada, a mí me sirve en bandeja. Entonces, hasta ahí pues nos devolvemos como en la historia. Y mira que en un análisis que se hizo en el evento de Popayán con la Sociedad de Gastrónomos, pues que son unos señores de muchos años, Se trató de defender la bandeja paisa como plato nacional de Colombia. Mire, eso no puede ser ni siquiera de Antioquia, porque es un plato que no se come en las casas. ¿En su casa comen bandeja paisa? Pero digamos, no es lo normal que en una casa se sirva una bandeja pues con chorizo, morcilla, carne en polvo. Apenas lo miro bien. Sí. Oiga, y le falta la combinación.
cocina de San Carlos, que además de todo eso le ponen un pedazo de pollo así gigante de gallina, claro. No, pues se llama en San Carlos. Ay, qué. Yo me la deliciosa, ¿no? Claro. Deliciosa. Deliciosa, sí, sí. ¿Y fuiste capaz? Pues sí, era en otra época que comía más. Bueno, pero hay una innovación que eso sí suena como soñado, a ese sí me le apunto yo, y es una creación de Álvaro, y es el chicharrón con liposucción. ¿Cómo es eso tan charro? Eso es una cosa, pues, como todos los platos, que nace de suma de cositas. Entonces, pues, entre la porqueta italiana, entre la manera como aprendí a hacer chicharrones trabajando en Costa Rica. Entonces llegué a uno, la verdad es que por mi mamá era enferma, pues a mi mamá había que pararla en todos los estaderos, porque yo soy de la época de la puebleada, sí, de fines de semana, entonces paraba pues en el reposo o en los asados, no sé, y era experta pues en todos los... Entonces ella, ya cuando yo monté el restaurante y me dediqué a la cocina, yo procuraba hacerle siempre chicharrones. Sí. Pero la verdad, desde que yo empecé... ¿A ella le gustaba mucho? Sí, muchísimo. Desde que empecé a cocinar, dije, yo no quiero hacer lo mismo, que es lo que le digo a los estudiantes. Pues porque, vuelvo y digo, ¿para qué estudiamos, pues? Sí. Porque, claro. Entonces, he trabajado una línea de chicharrones, digamos, que son un poquito más sanos. Ajá. Porque generalmente, pues, todos esos... Tengo 11 chicharrones distintos. Ay, ¿cómo así? 11 chicharrones. Sí, inclusive a los estudiantes, nosotros vamos, pues, permanente. En este caso, tener chicharrones es algo muy bueno. Sí, no, es que el chicharrón... Estar lleno de chicharrones. Ese sí me parece que podría ser uno de los platos nacionales de Colombia, porque es que se come muy bien por todo el país. Entonces yo, por ejemplo, a los estudiantes les enseño una semana a hacer chicharrones. Y el viernes, que es el examen, les digo, traigan cada uno un kilo de tocino. Y la pregunta, pues, es una hojita donde dice, haga un chicharrón que no exista. Uy. No, porque, o sea, es que si estudiaste música, no estudiaste para cantar como ya canta otro. Claro. Tenés que, y lo mismo, el cocinero. Entonces yo me he dedicado con mis niñas, pues, del restaurante a investigar y a encontrar otras formas más sanas. Son chicharrones, le cuento, por ahí con un 20, es que al quitarle la grasa queda por ahí con un 25% de las calorías. Que la grasa es gran parte, entonces, y hay muchos métodos, pues, de cocción que le quita el exceso de calorías y de grasas malas. Y a la gente le encanta, me imagino. Sí. ¿O hay unos que prefieren su chicharrón tradicional con grasa? Yo como merco todos los días, me muero la risa porque estoy parado escogiendo los míos, ¿cierto? Yo tengo mi carnicero hace 20 años en la mayorista y se para una señora al lado y dice, ay, no, a mí sí me lo da con bastante garrita, con bastante... Como diciendo, ¿este qué sí, no, fue? No, eso... Ay, este sí es bobe, le quitó la sustancia. Le quitó lo ¿Sería bueno. Sería tu mamá comprándote el chicharrón a vos. Doña Marina, sería Doña Marina. Doña Marina haciéndole chicharrón a Oscar Darío. Imagínate, ¿cómo se lo va a llevar sin grasa? No, no, yo tengo que vengarme por Tulio, por todo lo que hiciste a Tulio. ¿Pero qué le hice yo a Tulio? ¿Qué? Fue un homenaje. Cuando lo invitaba, nosotros llorábamos de la risa. Yo adoro a Tulio. Somos Tulio es amigos, una persona muy especial. Hay que invitar a Tulio a este programa. Tulio Zuluaga, de quien nuestro compañero Oscar Darío hacía una invitación. También en etcétera. ¿Cómo era que decía Tulio con gastrosofía? ¿Cómo era que decía? Esto es gastrosofía. Estamos en gastrosofía porque eres lo que comes. Esto es... Tenía yo Sofía. Sí, sí, de que teníamos nosotros. Él le ha hecho un aporte grande a la Julio, al sector. Sí, claro. Pero él, venga, es que él ya se desquitó conmigo. Nosotros hicimos uno de los programas, lo hicimos Tulio con Julio. El personaje mío se llamaba Julio. Y me dio un picante impresionante. Ah, no te puedo creer. Claro. Sí, venga, se desquitó. Para que se coma esto. Y yo todo sano, y yo todo, y yo me como eso. Pero yo tan profesional que yo venga comiendo, me salió una lagrimita por acá y todo. Y yo seguía, está delicioso. Cuando ya salimos, yo, jodas, que me hiciste, por qué. Después hicimos el detrás de cámaras con él llorando, pero mal. Échele café para que se le pare.
No, 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 pero a vos no te vamos a hacer maldades, Álvaro, tranquilo. Álvaro, pero entonces, ¿cuál viene a ser el plato típico de nosotros los antioqueños? O sea, si no es la bandeja paisa, porque es que usted no, no, me, los usted, frisoles, usted me quitó eso. Los frisoles con chicharrón. Frisoles con los frisoles chicharrón. Con chicharrón o los frisoles con pero carne, solo así. Los frisoles. Y arrocito, pues. Y con arroz, ese. Y con ese. ¿Por qué frisoles y no frijoles? No, porque la palabra, si vos lees toda la historia y el costumbrismo, pues, de Carrasquilla o el testamento del todo paisa, frisoles, de ahí, del claro. testamento del paisa viene el ahí está la Virgen. Eso es un chiste del testamento del paisa. Sí, y todo el repentismo, es que de hecho, vos que sabés de esos temas, trata de trobar con una esdrújula, eso no... No, no. Frijoles, eso no te rimaría jamás. Díjoles. Frijoles, no, es que... Y digamos, pues yo oí toda la vida, pues fue la palabra frisoles. A partir de los 80 nos acuñaron eso, que así le... Yo me burlaba a los bogotanos porque le decían frijoles. Y a uno se lo gozan ahora cuando dice frisoles. Sí, pero entre muchos cocineros, por ejemplo, con Federico Trujillo, pues que es como mi parcero. Sí. Y que está haciendo ahora esa serie, ya lleva pues como 5 temporadas en El Gourmet. Él en todo y ya hoy por hoy en todo lo que hablamos tratamos de devolver la palabra. Inclusive en las asesorías que hacemos en corregimiento le sugerimos a los campesinos varias cosas. Los frisoles en vez de frijoles y la arepita de verdad. Ay, es decir, la muerte sí. de la cocina antioqueña empieza es con la arepa de verdad. ¿Y cómo que la arepita de verdad? Pues porque apenas, es que hay cosas que no se pueden industrializar. Vos no puedes ir a comer baguette de fábrica en Francia, ni puedes comer sí, pastas sí. de paquete en Italia, ni, y no deberías comer arepa, porque es que la arepita con que nos criamos, uh-huh. esa que tenía ese aroma cuando la empezaban a asar por la mañana, sí. Esa es la comunión de la mesa paisa. Es que ese es el pan antioqueño. Sí. Y alrededor de la mesa... Nos unen dos cosas, el pan y el vino, históricamente la humanidad. El vino paisa es el tinto y con uh-huh. aguapanela. Y el tinto ahora es latte, americano, mocachino. No. Entonces somos el país del mundo que decimos que tiene el mejor café y adoptamos lo que Ay, hacen no. afuera. En vez de salir afuera, decirle claro, a los italianos, tome café Cerrero, papito, o tome... Claro. Inclusive las mismas empresas de la federación que van al exterior a llevar, tienen una oferta de cafés todos con nombre italiano sí. y una vitrina con pastelería francesa. No. Sí, eso es que sí. Si y no, vos no, has no... insistido mucho en esas Mano, cosas, Álvaro, en que no nos dejemos descrestar no, claro. y en que hay que partir de lo propio. Claro, es que no podemos construir gastronomía colombiana con comida peruana, que claro. es lo que han pretendido, o deslumbrados aquí, somos muy charros. ¿Usted ha visto? ¿Usted conoce a alguien más inteligente que un antioqueño? Uh-huh. Nada, no existe. O sea, los pero apenas nos llegan que con un ceviche peruano, cuando no. lo comemos distinto, porque hace cuánto comemos ceviche en Cartagena y en Barranquilla, sí, en Tolú, sí. el señor de la moto que va ahí con la sí. cosa... Pero, y a ese le recateamos un ceviche de 5 Ay, mil pesos sí. media hora y pagamos por uno que dice peruano, con todo cultivado aquí, la receta de Google, y lo pagamos por 30 mil pesos. Sí, eso es verdad. No, es que somos muy orgullosos hasta que nos descrestan con lo de afuera, eso es triste. ¿Y dónde se hacen las mejores arepas? ¿Y cómo debe ser una buena arepa? No, vea, en el Alto de las Palmas hay varias familias haciendo arepas de verdad. Sí. Pero todos conocemos familias humildes de las comunas de Medellín, de señoras que hacen arepitas, que las llevan Son a veces a los edificios. En todos los pueblos, sí. yo en Carolina, en San Rafael, en Gómez Plata, en Guatapé, en todos venden arepitas más. Uh-huh. más caserita. Es que eso, la arepa necesita la huellita, eso se llama Ay, el repulgue, sí. eso se llama el repulgue. Porque al ser cortada con esos discos industriales, cuando usted la pone en la parrilla, el vapor se sale, entonces la masa se reseca del todo. Uh-huh. Eso es un problema técnico, más que un capricho, pues. Claro. Entonces hay que devolvernos en esa historia porque la arepa es la base. Es que, como digo, yo escribí un artículo que se llamaba La arepa es tan buena que se llama así. Arepa. Es que es el nombre más lindo, ¿no? Pues, sí. Es la palabra más bonita que no, tiene está el
es tan nuestro, porque uno ve, por ejemplo, que en otras ciudades no hay como tanto fervor por la arepa. Claro, claro. O sea, para ellos es lo mismo un pan, cualquier otra cosa, una galleta, pero es que aquí hay gente que sin arepa no desayuna. Ahora, cuñada con algo, que es la gran joya, esa no es, puede ser el plato colombiano, pero sí la joya es el quesito. El quesito es un plato absolutamente antioqueño. Para que usted se ría, busque en Wikipedia, quesito, dice, queso blanco suave de origen de Antioquia en Colombia. ¿Sí? Sí, claro, aquí yo he atendido pues todas las luminarias del mundo que han venido a Medellín y cuando prueban el quesito no lo pueden creer. O sea, Ferran Adrià probó el quesito y decía, ¿qué es esto? Pues eso ¿en serio? Claro, eso es para mí, pero eso es una forma de hacer queso muy, muy propia del campesino de aquí. Pero comparable pero pues con el quesito, o sea, claro, el quesito. Es comparable pues con esos un queso que mascarpone, eso es comparable con cualquier queso del mundo. Yo tuve una experiencia con Corozo, que es trovador, es compañero mío de la Luciérnaga, y ellos viven en Tenjo, a las afueras de Bogotá. Y él me invita un día, me dijo, no, venga, vamos, que mi mamá lo quiere invitar a desayunar. Y la mamá, pues, campesina de Granada, y está viviendo pues allá en Tenjo con Corozo, cuando veo la arepa preparada por ella, el quesito por ella, ay, o sea, ella es feliz allá, porque lógicamente está en el campo y puede hacer todo lo que ella normalmente hacía. Y un desayuno era espectacular. O sea, yo allá en Bogotá nunca me he comido un desayuno ay, tan bueno rico. Como el que me comí por la mamá de Corozo. Espectacular. Ay, pero ahora que me preguntan eso, le digo, yo he hecho viajes pues largos. Hay restaurantes en Santa Fe, Antioquia, donde voy a almorzar y vuelvo. Sí. Es que aquí somos muy exagerados, nos molesta mucho las distancias, pero eso está una hora. Sí, sí. Miren Bogotá, como le van a Andrés a 3 horas, 15,000 personas a hacer fila un viernes por la noche. Y a pagar, esas... 130,000 por media de guaro. Ustedes le cobran 130,000 aquí por media de guaro y tienen que llevarle al cardiólogo. Yo voy hasta Minavieja, en Yarumal. Esas arepas, arepa con quesito. Minavieja. Eso es a 5 minutos de Yarumal, en la vía pues ay, como a Valdivia. Ajá. Pero le ¿y cómo es la arepa allá? Pues, empezando es así. Ay, Dios mío. Ahí están las señoras haciéndolas en ese momento en parrillita de carbón. Ajá. Pero fuera de eso, ellas tienen la mantequilla y el quesito, inclusive en cocas, porque son preparados por los campesinos de ahí del lado, de Yarumal. Y entonces, pues eso, hay que ver a la gente la emoción. Yo he llegado ahí. Y entonces le digo a la señora, ¿cuántas tiene? Cuenta, 80, ¿me las puede vender? No, y entonces, ¿qué le doy a la otra gente? ¡Ay, qué lindo! No, eso, sí, en Santa Fe de Antioquia hay una señora blanca que hace las arepas en cayana. Ah, no, eso es de muerte. Bueno, para los jovencitos, ¿qué es la cayana? Arepas de la cayana es un recipiente de barro, pues, sí. Cierto. En Santa Fe de Antioquia hacen arepas de Corozo. ¿Verdad? ¿Corozo? Es que en el libro de doña Zaida Restrepo, pues que era una lumbrera a la cocina, hay 14 formas de hacer arepa. Cuando la Alianza para el Progreso de Kennedy nos suprimió pues de Colombia la manteca de marrano para cultivarle palma de coco, sí. Palma de... ¿De cera? Sí, no, de cera no, pues para hacer aceite vegetal. Ajá, sí. Bueno, el aceite de palma, nos mataron porque con la manteca, que es algo que seguramente no vieron en sus casas, porque antes no venía aceite como el de ahora, eran bloques blancos. Sí, claro, que nos tocó, que se disolvían, se volvían aceite al ponerlos en la candela de cerdo, ¿cierto? Y con esa manteca, inclusive después de freír los chicharrones o de hacer los fritos, claro, esa manteca se usaba para ablandar la masa de las arepas. Sí. Entonces la arepa era impresionante. Todavía hay soñadores que la hacen así. Ay, yo lo que le quito a los chicharrones lo vuelvo manteca. Y después lo utilizas. Y lo uso, sí, para cositas. Ay, qué bueno, no, vamos a salir súper antojados de este programa. Álvaro tiene una experiencia muy espiritual y muy única, de la cual nos va a hablar enseguida. Álvaro volvió de la muerte, podemos decir, ya nos va a contar de qué se trata. Estamos con Álvaro Molina en Punto de Giro, recuerden escribirnos, numeral Punto de Giro TM.
Me va a gozar. No, otra no, vez. No, 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 yo no he hecho una pana de las arepas que me está yendo Álvaro, por Dios. No, anda. Es que me voy para Yarumal. Anda, 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 mi marido. Estás viendo Punto de Giro. Estamos literalmente saboreándonos esta conversación con Álvaro Molina Villegas, nuestro invitado de hoy en Punto de Giro. Álvaro, contanos qué fue lo que pasó el 28 de diciembre de 2012, que no fue ninguna inocentada. 11 de 2011. Ah, de 2011. Sí, yo estaba pues en el restaurante, ya habíamos cerrado pues la temporada de Navidad y estaba cobrando cartera, que es una de las cosas más difíciles que hay aquí. Y yo estaba cargando al niño, mientras yo llamaba, él miraba... Miguel Ángel, tu hijo. Miguel, pero solo Miguel, sin Miguel. Ah, Miguel. Solo Miguel. Ah, pensé que él, era Miguel. Él estaba mirando ahí caricaturas y en eso llegó mi hermana. Yo tenía como dolor de cabeza del estrés, eran las dos, y le dije, cómprame una pastillita allá a la vuelta. Y cuando volvió, me encontraron ahí en la mitad de la calle. Yo me morí, me dio un aneurisma. Se me reventó aquí la arteria que entra al cerebro. Ay, Dios. Y ella, pues, como a mí me quería mucho en el barrio Manila, donde tenía el restaurante, estaba pues ahí medio barrio pues desesperado porque yo quedé plantado ahí en la calle. Sí. Entonces me montaron rápido al carro, ella estilo así pues película, me llevó a la clínica y allá después de casi una hora me revivieron a punta de choques, pero pues me habían conectado a un montón de cosas, pero... Pero vos narras esa experiencia como, no sé si fue un sueño, si fue una algo de verdad muy vívido, sí. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue? Eso realmente cuando uno se despierta parece que hubiera venido de un paseo, no tanto, ¿sí?, como de un sueño, sí. Es una cosa muy real. Yo pasé por el túnel y por la luz. Ajá. Sino sobre eso, yo, inclusive a mí me llegaron varios libros de... Hay dos institutos en el mundo que investigan eso, uno en Europa y uno en Estados Unidos. Y a mí me hicieron, pues, porque todo el caso lo mandaron y eso lo van apuntando. Y es muy curioso porque de eso se tiene... Eso se llama SM, experiencias cercanas a la muerte. Uh-huh. A mí me mandaron esos libros y yo era aterrado leyendo las historias de personajes que les pasó lo mismo, uh-huh, y todos pasamos exactamente, ¿sí?, por el mismo. Entonces, mucha gente dice, no, es que eso es por la droga que les ponen. Pero entonces, ¿por qué hay desde la Edad Media registros del túnel y la luz? Y como todo ese cuento. Pero literal vi el túnel. O sea, total, sí. Yo vi el túnel y dije, ay, me morí. Pero pues yo no me preocupé, yo dije, yo me morí. Además, porque cuando llegué a la luz, salieron a hablarme mis papás. Ay, Dios. Bendito sea mi Dios. Pero yo ni me vi, ni vi a Miguel, ni pensaba. No, eso fue una experiencia... Realmente, que una palabra, no he podido encontrarla, pero fue más placentera que triste. Qué difícil, o sí. No. O pues, traumática, ¿no fue? No, fue como, sí, como haber vivido algo muy... Y es algo en lo que yo no pienso mucho, la verdad. ¿Qué fue no lo que te mucho. Dijo tu papá? No, mi papá, lo que pasa es que mi papá cuando se salió, se jubiló, se dedicó a trabajar... por los árboles de Medellín. Sí. Él fue durante 25 años lo que aquí se llamaba alcalde cívico, que era un puesto de honor, se dedicó a sembrar la ciudad con árboles de mango. Sí. Entonces él siempre, pues, estando todavía vivo, me decía, mijo, el ser humano tiene que devolverle como a la sociedad y a la comunidad, pues, todo lo que usted ha recibido. Sí. Entonces... Pues ahora yo soy un preocupado muy grande por el tema ambiental, sí, pero él se dedicó pues al tema de los árboles. La verdad es que yo me he dedicado más al tema de la recuperación de la cocina antioqueña. Ajá. Porque es que a través de la recuperación de la cocina y si volvemos a estimular el consumo de ciertos alimentos, pues es lo más importante para el campo. Claro. Para el campesino. Y yo soy, ¿sabe? Eso yo soy un crítico, porque es que somos una raza muy particular y yo soy el más antioqueño, pero yo le pinto esto, yo estoy en el Peñol
desayunando un sábado a las 7 de la mañana y llega una señora, pues que no le caben los anillos y las joyas al parque, ¿no? Sí. En una camioneta gigante, así blindada, pues con todos los juguetes, y le dice a una señora, ¿cuánto vale la caja de tomates de 7 kilos? La señora le dice, 3.500. Y ella le dice, ¿en cuánto me la deja para podérmela llevar? Uh-huh. Y aquí en el mercado paga por la libra de tomates 3.700 o 4.000 pesos. Sí. Y allá por 7 kilos, 3.500. Así somos. Somos muy particulares, sí, entonces verdad. Hay que ayudarle al campo. Álvaro, pero cuando te encontraste en esa vivencia con tu papá, te dijo, no, devuélvase. O sea, ay, mi mamá, dijiste, me dijeron los dos, devuélvase. Ahí dijiste, no me voy a morir. No, pues yo, como les digo, cuando yo fui llegando allá, dije, uy, me morí. Porque sí. Pues es una oscuridad me rara. Me muñequé. El tema es, me muñequé, sí, vez. Yo me muñequé. Yo apenas vi esa luz allá. Y ya cuando me hablaron, pero digamos, yo estaba en manos, yo estaba como flotando, cargado por alguien. Sí. A mí Darío Arizmendi, porque él me hizo una nota de 2 horas en Caracol Internacional, me dijo que sí será Dios. Y le dije, no. Pues si ese fuera Dios, yo montaba una iglesia, no un restaurante. Porque... No. Pero yo pude hablar después de cuando mi papá me dijeron devuélvase. Yo me fui con un personaje pues conversando, que fue cuando hablamos pues del tema de la religión y eso. Y inclusive pues, por eso dije desde el principio lo de los libros. La misma experiencia han vivido todos. Porque yo no sé, por alguna razón física, química, el metabolismo, a todos pues tenemos como... Pero yo, o sea, a pesar de que yo no soy muy religioso, pero sí soy muy espiritual, sí creo que uno se muere y se da cuenta. Sí. Y que y sentiría que el tal cielo o el infierno pueden ser ese sentimiento de morirte y decir, uy, pues como moriste con remordimiento, claro. Porque estás muy chiquita, pero... Y cuando uno va creciendo, se va dando cuenta en la vida que el peor sentimiento del humano es el remordimiento. O sea, uno vivir con nudos por ahí sin desatar y con y rencores y cosas rencores, y odios. Álvaro, ¿dónde te podemos leer? Porque además escribís delicioso, no, todavía tenés el blog. Yo estuve muchos años en Vivir en el Poblado, sí. Pero hace muchos años ya, pues como 5 o 6, estoy en Gente, del Colombiano. Buenísimo. Estoy en Gente, sí. Ay, no, nos están haciendo la seña que no y quiero. Y tengo, pues yo empecé un blog, pero soy malo para la tecnología, entonces lo tengo en Facebook. Está como un poquito abandonado, donde lo consulté. Facebook Álvaro Molina Cocinero. Ah, bueno, es que buscar en Facebook. ¿Y dónde podemos ir a comer los chicharrones? Ah, no, eso sí te toca en el Estadero. ¿Dónde? Aprovechemos. Ah, es en Indiana, en Las Palmas. Ah, bueno. En el Alto de Las Palmas. Allá te caemos. Pues son caros. ¿Cómo llama el restaurante? Casa Molina. Casa Molina. Casa Molina. Ah, bueno. Allá te caeremos, Álvaro. Qué rico, los Álvaro, qué alegría, qué placer haberte tenido, habernos encontrado de nuevo. Sos uno de esos personajes que uno quisiera tener como 5 programas o más para conversar. Muchas gracias. Se nos quedaron muchos temas por hablar. ¿Tenés libro también? Sí, yo tengo por ahí varias cositas, sí. Yo hice un libro muy bonito con Andrés Sierra. Donde además decís que ser cocinero es el oficio más sexy. Total. Y que te caen no sé cuántas. No, ay, yo ya le estoy poniendo de más. Álvaro, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Por acá te esperamos otra Oscar vez. Oscar Darío, muchas gracias. Oscar Darío, lo marcó. Lo marcó ese nombre. Usted. Sí. No, papás, entonces, yo no se me pudieron así. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Quédense con toda la programación de Telemedellín. Punto de Giro martes, miércoles, jueves a las 9 de la noche. Álvaro, gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Feliz noche. Vamos a comer. Chicharrón.